Desde el ingreso, el pasado martes, los animales sí han presentado una evolución favorable. Han ido respondiendo favorablemente a la dieta. La cría de mono está recibiendo una fórmula especial adaptada a sus necesidades y sobre todo para que su estómago la tolere, porque lo han destetado muy, muy pronto, está muy bebé. El juvenil está también con una dieta adaptada, prácticamente a base de proteína de huevo y frutas. Los pericos que están comiendo, como dije, frutas, se encuentran cada día más activos y parece que sí van a responder. Las tortugas sí venían bastante débiles. Muchos de los ejemplares que venían en peores condiciones han estado muriendo los días subsiguientes después del ingreso. Todavía estamos esperando que respondan, pero sí, esas son las que tienen un pronóstico todavía reservado. Ahorita el pronóstico es favorable y están en observación hasta que nos aseguremos que han superado este cuadro.